Señores ministros de Estado, señora Dina, estimadas autoridades que nos acompañan en este espacio, queridos hermanos y hermanas del pueblo, hermanas y hermanos caniñitas, qué emoción tenerles al frente y tenerlos a ustedes al frente y caminar con ustedes haciendo pueblo es caminar y encontrar a los hermanos en los rincones más profundos del país. Qué grato, qué hermoso es nuestra patria. Y qué hermoso es los que comprendemos que al Perú, a la familia, se saca adelante trabajando, no robándole al pueblo. Se saca adelante con honradez, sin corrompir. Este es el fruto, lo que tienen ustedes puesto, lo que tienen en los pies, lo que tienen en la mano. Es producto de su trabajo, de su esfuerzo. Y por eso vengo a decirles acá que estaré siempre al frente para sacar la cara por este pueblo que trabaja. Porque para los hombres que lustramos un zapato, vendemos un helado, vendemos un periódico, estamos alcanzando un pedazo de papel higiénico allá en los servicios higiénicos en cualquier espacio, sabemos que es el trabajo, es dignidad. El trabajo es digno y es el que fortalece a la familia, el que lo fortalece a los hombres. Por lo tanto, queridos hermanos, vengo a decirles acá juntamente con la presidenta, con la vicepresidenta y a los ministros de Estado para que abramos los espacios, que los ministerios tienen que estar abiertos para escuchar a la población y no solamente escucharla, sino a emprender este trabajo. Y debo decir al país que no se metan con nuestros canillitas, no abusen más de nuestros hermanos los canillitas, los trabajadores, los obreros, los campesinos, los maestros, los médicos que el día de hoy están pasando también por un momento tan grato. Vamos a sacar adelante este país trabajando. Vamos a sacar adelante este país educando a nuestros hijos, atendiendo a nuestros hermanos, a la familia. Ya salió la ley de los canillitas. Nos falta reglamentarlo y a trabajar para su reglamentación junto con los hermanos los canillitas para que nuestros hermanos tengan todo el aval, todo el derecho. Queridos hermanos, no podemos distraernos en otra cosa. Los que hemos venido a trabajar tenemos la línea trazada. Por eso, queridos compatriotas, cuando haya algunas intenciones que van en contra de los derechos laborales, en contra de las personas que hacemos algo, que hemos batallado desde la calle, desde las plazas, sabemos muy claro por qué y por quiénes estamos acá. Los que piensan diferente no están detrás de un ministro, de una persona. Acá no se trata de ver que hay que vacar a fulano de tal, a Pedro Castillo, no. Lo que pasa es que todavía algunos no han concebido y no encarnan que acá ya hay un gobierno para todos los peruanos y que vamos a trabajar para todos. Y que llamo a la unidad del pueblo peruano para trabajar sin miramientos, sin juzgamientos. Y ustedes, sus hijos de ustedes, que los han educado con el sudor de su frente, con algunos préstamos, algunos y muchos debiendo, otros con las deudas, uno deja de comer, de llenar su estómago para darle a nuestros hijos, para educarla, hoy es la oportunidad. Y hago una convocatoria abierta para que sus hijos de ustedes, que son profesionales y que son dignos, vienen siendo profesionales con el esfuerzo de sus padres, de las madres, tienen aquí el espacio que vengan para trabajar con ellos, a los profesionales del pueblo que vengan para asumir este reto, este gobierno. Queridos compatriotas, gracias por cedernos este espacio, gracias por cedernos este momento y los invoco para que ustedes
empezamos a entender de que el costo del pan no es porque ha llegado Pedro Castillo al gobierno. El costo, la subida del dólar, no es porque haya llegado un hijo del pueblo al gobierno. El costo del gas no es porque hayamos llegado al gobierno. Lo que pasa es que durante décadas que se ha venido gobernando siempre pensando en los de arriba, tienen el temor que en poco tiempo demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo, para los hombres y mujeres, rescatando como el gas para todos los peruanos. Que impulsemos una segunda reforma agraria, que le demos leyes vivas para los trabajadores, como la ley de los canillitas, que le demos leyes a favor del pueblo, y vamos a seguir poniendo el pecho y vamos a comprarnos el pleito contra esas leyes agresivas de los trabajadores del país, contra esas leyes agresivas que atan de pies y manos a los ministerios, al gobierno. Y esperemos de que cuando estemos frente a frente debatiendo esos temas, ahí también muestren su verdadero rostro y digan: acá, esto es lo que tenemos que hacer por el país. Hay muchas leyes, muchas normas que se han hecho sin pensar en los de abajo. Hay muchas normas que se han hecho sin pensar en los que hoy buscan derechos. Miles de compatriotas enfermos en sillas de ruedas han sido expulsados de sus trabajos y hoy son ignorados. Por eso, queridos hermanos, vamos a pasar de esta etapa de estar quejándonos todos los días a tener que emprenderla. Pero créanos que estamos haciendo todo el esfuerzo para revertir estas cosas o esta carencia de la canasta familiar. Vamos a hacer que las cosas lleguen al Perú como derechos, no como servicios. Agua para todos los compañeros, hermanos, para todas las familias, y derechos para todos. ¡Viva los canillitas! ¡Un feliz aniversario! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes.